Preparación de los 33 días para la consagración a San Miguel Arcángel. Día 29. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Amén. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, arcángeles y principados, Dios de las potestades, virtudes y dominaciones, Dios de los tronos, querubines y serafines, que alaban y bendicen sin cesar tu santo nombre y cumplen las órdenes de tu soberana majestad, rodeando tu excelso trono y ofreciéndote como aroma de olor agradable el incienso de nuestras oraciones, que ahora te dirigimos, te rogamos humildemente sean aceptadas. Te suplicamos por la gloria y la intercesión del glorioso San Miguel, te dignes concedernos tu auxilio y guardarnos ilesos de los lazos, engaños y potestad de Satanás y de todos los espíritus infernales. Levántese Dios y sean destruidos sus enemigos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dedicación a San Miguel Arcángel. La Santa Madre Iglesia, agradecida por los grandes beneficios que San Miguel Arcángel y bajo su mandato los santos ángeles distribuyen y prodigan continuamente en favor de la Santa Fe y de todos sus hijos, dedica este día la solemnidad y oficio divino en obsequio de San Miguel y sus santos ángeles, de todas las jerarquías celestiales, que son tres, repartidas en 9 coros angélicos: ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Estos nombres consuelan a las almas fieles. Solo con mencionarlos y nos obligan a recordar tantos y tan singulares beneficios como todos recibimos de su bondad y generosa vigilancia y cuidado, especialmente del glorioso príncipe San Miguel. Dios ha querido en diversos lugares y tiempos obrar cosas maravillosas por intercesión y ministerio de este bienaventurado príncipe de la Iglesia, para que todos los fieles sepan que están bajo su protección y le sean muy devotos y acudan a él en sus trabajos y necesidades. En las historias eclesiásticas leemos varias apariciones de San Miguel Arcángel, así lo atestiguan muchos templos en su memoria consagrados al Señor, tanto en el Oriente como en el Occidente. Grandes milagros y maravillas debemos al príncipe celestial San Miguel, que fuerte en la batalla obtuvo la victoria y sigue ejercitando el mismo oficio, y lo hará hasta el fin del mundo con todas las almas, hasta el fin de la vida de cada una de ellas. ¿Qué sería de estas pobres almas en peligro de muerte si San Miguel Glorioso no les protegiese en el recio combate de la muerte? ¿Qué sería de tantos peligros de que nos vemos rodeados en la vida si San Miguel y sus santos ángeles no nos favoreciesen y librasen de ellos? No solamente de los que conocemos, sino también de innumerables que no conocemos. Y San Miguel no favorece solamente a las almas en particular, sino también a las comunidades, pueblos, ciudades, congregaciones religiosas, a las universidades y cátedras de la doctrina de Jesucristo, a las que más ataca el dragón infernal para impedir la conservación y aumento de la fe y la santificación de las almas y virtudes cristianas. ¿Cuántas gracias daremos al Padre Celestial que nos ha dejado este poderoso socorro, salido de las entrañas de su misericordia? ¿Cómo agradecer la inmensa bondad y caridad con las que vela por nosotros y por nuestro bien?
Seamos agradecidos a tantos beneficios y sepamos aprovechar el poderoso auxilio de San Miguel, acudiendo a él con gran confianza y pidiéndole de corazón que venga a socorrernos. El día 29 de septiembre, consagrado por la Iglesia para celebrar la fiesta solemne de San Miguel, es además memorable por los grandes favores que en ese día suele alcanzar San Miguel a sus devotos. Entre ellos citaremos el siguiente. En el año de 1568, el príncipe de Condé, llevado por su soberbia y ambición, después de haber desertado de las filas católicas, se puso a la cabeza de los calvinistas franceses y se levantó en guerra contra Carlos IX, su soberano, y contra todos los católicos de Francia. La lucha se presentaba terrible. Los calvinistas, apoyados por los protestantes de fuera y de dentro, tenían el triunfo seguro. Los católicos estaban aterrados. En aquellos momentos críticos, todos se acordaron de San Miguel, el vencedor de Satanás y de todos los errores y herejías, y determinaron invocarle de una manera solemnísima. El día 29 de septiembre se celebró en París una rogativa nunca vista en honor de San Miguel. Toda la corte, gran número de obispos, las órdenes religiosas, una turba innumerable de fieles formaban la grandiosa procesión. En medio de las autoridades apretadas por la muchedumbre, se llevaban las reliquias insignes de todas las iglesias de la capital de Francia. La piedad y el fervor llenaban todos los pechos y todos los corazones. El gloriosísimo arcángel no pudo desoír tantas y tan fervientes plegarias. Comenzó la guerra. El patrocinio de San Miguel en favor de los católicos era palpable. Por fin llegó el día de la batalla campal, que había de dar la victoria a uno o a otro bando. Se dio efectivamente en Jarnac. Ahí los católicos aniquilaron a los calvinistas o hugonotes. En una brillantísima victoria que terminó la guerra, San Miguel dio el triunfo a sus devotos. Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia del cielo, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, imploramos suplicantes tu clemencia, a fin de que por intercesión de la siempre Virgen Inmaculada y Madre Nuestra María, y del glorioso San Miguel Arcángel, te dignes socorrernos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para daño del género humano y perdición de las almas. Arrójalos al abismo y apártalos de nosotros por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, Arcángel de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, lleno de la sabiduría de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, espejo de humildad, ruega por nosotros. San Miguel, modelo de obediencia, ruega por nosotros. San Miguel, excelso adorador del Verbo Divino, ruega por nosotros. San Miguel, coronado de gloria y honor, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, portaestandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. San Miguel, guardián del paraíso, ruega por nosotros. San Miguel, ángel de paz, ruega por nosotros. San Miguel, guía y consuelo del pueblo de Israel, ruega por nosotros. San Miguel, esplendor y fortaleza de la Iglesia militante, ruega por nosotros. San Miguel, alegría de la Iglesia triunfante, ruega por nosotros. San Miguel, baluarte de los cristianos, ruega por nosotros. San Miguel, luz de los ángeles, ruega por nosotros. San Miguel, amparo de los cristianos verdaderos, ruega por nosotros. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. San Miguel, vínculo de nuestra caridad, ruega por nosotros. San Miguel, guerrero vencedor de los errores, ruega por nosotros. San Miguel, luz y esperanza a la hora de la muerte, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro auxilio segurísimo, ruega por nosotros. San Miguel, que nos asistes en las necesidades, ruega por nosotros. San Miguel, heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros. San Miguel, consuelo de las almas del purgatorio, ruega por nosotros. San Miguel, a quien el Señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio, ruega por nosotros. San Miguel, defensor de los derechos de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, grande y poderoso, ruega por nosotros. San Miguel,
cuyas oraciones conducen al reino de los cielos, ruega por nosotros. San Miguel, encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte, ruega por nosotros. San Miguel, príncipe de los primeros príncipes, ruega por nosotros. San Miguel, siempre a favor de los hijos de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, nuestro abogado, ruega por nosotros. San Miguel, vencedor de Lucifer, ruega por nosotros. San Miguel, patrono de los moribundos, ruega por nosotros. San Miguel, patrón nuestro, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. San Miguel, defiéndenos en la batalla, para que no perezcamos en el día tremendo del juicio. Ruega por nosotros, Arcángel San Miguel, príncipe de la Iglesia de Cristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Amén.